Saludos amigos, bienvenidos, gracias por asistir a Enigma 51. Se ha informado de un avistamiento de ovnis, informaron sobre la ciudad de Cincinnati. Las luces misteriosas filmadas desaparecían de la vista y volvían a aparecer mientras las grababan. Un poco similar a lo que vimos en el video pasado de las luces de Wyoming, aunque en menor medida estas luces también eran unos pequeños puntos que aparecían y desaparecían, exceptuando las de Wyoming que seguían una formación, moviéndose, estas estaban estáticas, con excepción de una. Y es que los medios sociales han sido inundados con informes de ovnis que aparecen en Cincinnati últimamente, ya que las imágenes desconcertantes parecen mostrar luces desapareciendo y reapareciendo nuevamente. Los testigos sorprendidos, conocidos solo con el nombre de Lania y Angie, capturaron el extraño avistamiento en los cielos sobre la ciudad de Estados Unidos el 3 de agosto. El video comienza con objetos brillantes que se mueven en línea a través de las nubes grises. Y unos segundos después, uno por uno, comienzan a ser visibles. ¿Se ha ido? No, no lo sé, dice una de las mujeres de la cámara mientras los objetos vuelven a aparecer. Y luego comienza a aparecer una quinta luz en el lado izquierdo de la pantalla. Y al parecer no estaban detrás de las nubes, estaban frente a las nubes. Algo viene desde la izquierda, parece estar en una fila recta y en un ligero ángulo. Y según algunas personas que han analizado el video, expertos dicen que todavía era de día, como podemos ver. Si era algún tipo de nave física, es probable que se hubiese visto. ¿Cómo es que no se podía ver entonces? Otro testigo ocular captó el momento desde una ubicación diferente en Cincinnati y lo presentó a la estrella de YouTube Black Cousin de la tercera fase de la luna. En esta otra perspectiva, el clip capturó las luces cambiando de una formación triangular a una línea recta antes de retroceder. Tres de las cuatro luces desaparecen por unos momentos antes de reaparecer gradualmente. Todo esto mientras que otros videos han aparecido en Twitter desde el avistamiento del sábado y decenas de personas han afirmado que también vieron las mismas luces. Como podemos comprobar amigos, ya tenemos varias personas que han visto la misma aparición de estos objetos en el cielo, de diferentes puntos de la ciudad. Así que no son solo una o dos personas, varias personas han visto lo mismo. Haciendo esto todavía más misterioso y validando un poco más este extraño avistamiento. Al tener varias personas ya que han captado lo mismo y lo han subido a los diferentes medios, las redes sociales. El misterio queda servido una vez más con la aparición de extraños objetos voladores no identificados. ¿Pero qué creen ustedes que puede hacer todo esto? Opinen. Recuerde que ustedes siempre tienen la mejor y la última palabra. Un saludo amigos, gracias y comparte el video que los ayuda mucho. Dale like si te gustó el video, que también anima mucho para seguir adelante. Saludos amigos, adiós.